Vamos a dar inicio. A ver, permítame un segundito. Ahora sí, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Agradecerles muchísimo por la presencia al Congreso de Investigación, Comunicación y Periodismo, Investigación Estudiantil Universitaria. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro compañero de la Universidad Nacional de Loja, Franklin Gustavo Santín, y de igual manera a nuestra compañera Lorena Álvarez de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Pues hoy en la mañana habíamos conversado ya sobre aspectos relacionados con la comunicación y con el metaverso en la educomunicación. Y en esta tarde pues vamos a compartir dos ponencias desarrolladas primero por el compañero Gustavo Santín, cuyo tema es el futuro del periodismo, periodistas y máquinas trabajando. Y luego tenemos la ponencia de nuestra compañera Lorena Álvarez con el tema educomunicación para la alfabetización mediática. Damos la bienvenida y pues les deseamos mucha suerte y nuevamente muchas gracias por compartir sus experiencias académicas e investigativas a nuestros estudiantes, que básicamente son la razón de ser de nuestras instituciones educativas. Gustavo, bienvenido de igual manera a Lorena. Amado Carlos, apreciada Lorena, bueno, a todos quienes nos escuchan, muy buenas tardes desde la ciudad de Loja. Un gusto poder estar presente con la universidad amiga, la Técnica de Ambato. Y hoy queremos iniciar sobre todo con esta temática de mucho interés, sobre todo por lo que pues, sucede en nuestra sociedad. No sé si me avisas, Carlos, para poder hacer la proyección de mis láminas y en razón de eso poder iniciar. Sí, puede compartirla, Gustavo. Sí, puede. Bien. Bueno, una de las cuestiones fundamentales que todos los que estamos inmiscuidos en la cuestión de la comunicación, esta ha sido repensarnos, ¿no? Más o menos, qué es el futuro del periodismo y hacia dónde vamos, ¿no? Y dentro de esta reflexión surge sobre todo la forma de cómo nosotros podemos comprender en qué posición estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Bajo esta característica, bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Franklin Gustavo Santín, soy docente de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Loja. Agradecer a Carlos y a quienes están detrás de este evento y felicitarles también por la cuestión importantísima de reflexionar sobre el periodismo, ¿no? En la cuestión de la investigación. Bueno, antes de iniciar, no sé si con los presentes que nos están observando a través de las redes sociales o directamente de la pantalla de Zoom, no sé si es necesario, por ejemplo, entender, yo quiero iniciar con esta primera frase, una frase que se dijo hace muchos años, ¿no? Pero que realmente, por ejemplo, ahora tiene mucha significancia, sobre todo para poder comprender el futuro del periodismo. Entonces les invito a cada uno de los asistentes a escanear el código QR, igual lo voy a pasar por la cuestión del chat para que me ayuden respondiendo y entendiendo a ver qué comprendemos con este mensaje. El medio es el mensaje. Voy a compartir para ir mirando qué nos van contestando. Felicito, claro, a los asistentes que nos están observando y escuchando, por favor, que nos ayuden con la contestación de esto, ¿no?
Estimado Carlos, no sé si me ayudas tal vez compartiendo el link para poder tener la retroalimentación acerca de la reflexión. Listo, ya lo comparto, Augusto. Muy amable, gracias. Bueno, hasta que se vayan conectando y respondiendo, voy a avanzar un poquito y después analizamos la respuesta. Bien. Una de las cuestiones importantísimas, sobre todo para entender el futuro del periodismo y las máquinas, es tratar de comprender el mensaje que nos dejó este filósofo y profesor de comunicación canadiense. Marshall McLuhan, ¿no? El cual nos da una iniciativa, sobre todo, para poder comprender la realidad de lo que está sucediendo ahora con la comunicación y, por ende, el periodismo. Una de las cuestiones que primero hay que repreguntarse para poder conocer acerca de lo que sucede con los medios es la cuestión, por ejemplo, de cómo está nuestra realidad, sobre todo aquí en el país, que sería lo principal, y en razón de ello poder comprender la cuestión de cómo, por ejemplo, nuestra sociedad avanza en la cuestión de los aspectos de tecnología, ¿no? Es necesario comprender que, por ejemplo, los grandes cambios que han habido durante la cuestión de la comunicación han surgido de, sobre todo, de los procesos de las máquinas. Iniciamos con la masificación de los textos, que es en este caso con la imprenta, luego viene el periódico que nos ayuda a retener un poquito, viene el medio masivo, la radio, la televisión, la computadora. Pero finalmente llega el teléfono inteligente, que es uno de los aparatos tecnológicos que ha modificado sobre todo nuestra sociedad y por ende ha modificado la cuestión del periodismo. Unos datos que nos da Ecuador Digital en el 2020, a junio del 2020, cerca del 95.5% de todos los cantones de nuestro país ya se conecta a una red troncal y el 96.3% de parroquias al servicio de Internet. ¿Qué quiere decir con esto? Que la cuestión de la conectividad ya es una realidad, sobre todo que se va estrechando la brecha digital, sobre todo en nuestro país, y esto ha dado lugar, sobre todo, a que un ecosistema mediático, una realidad virtual sean posibles. Con esto surge, sobre todo, un repensamiento y un cambio que se da no solamente en el mundo, sino también ya en nuestro país, por lo cual es primordial, sobre todo, repreguntarnos qué sucede con los medios en la cuestión de la comunicación y sobre todo del periodismo. Bien, una de las cuestiones importantes, por eso ponía el mensaje, una de las frases claves de Marshall McLuhan, que lo lanzó en 1987, este filósofo y erudito sociólogo de la comunicación, a través de este libro, El medio es el mensaje, nos ayuda a entender sobre todo esta realidad y nos hace comprender filosóficamente cómo, por ejemplo, tiene tanta importancia la cuestión de la tecnología o de las máquinas dentro de la comunicación. Punto de partida, sobre todo el señor Tejedor Calvo, que es uno de los periodistas españoles y que nos lanza esta nueva reconfiguración del periodismo, ya titulada no como periodismo digital, sino como ciberperiodismo. Por otro lado, nace también en el 2011 con el profesor Luis Orihuela las 80 claves para entender al periodismo, que nos da un punto de partida también para poder comprender, que son libros de mucha índole, sobre todo para poder entender qué es lo que está sucediendo con la comunicación. En 2013 aparece Carlos Escolari,
teórico de la comunicación y de los medios, sobre todo de acá, de Argentina, que nos ayuda también a comprender qué es lo que está sucediendo con la comunicación y con el periodismo. Y finalmente viene uno de los libros de 1998, que es Javier Darío Restrepo, periodista y escritor colombiano, que nos ayuda a comprender sobre todo la ética del periodismo. ¿Por qué he citado estos libros? Porque creo que para cuando uno es estudiante de comunicación o trata de hacer investigación dentro de la comunicación, son como los ejes principales para poder conocer qué pasará con el futuro del periodismo. Es decir, tener unas bases consolidadas de los pensamientos de estos profesionales de la comunicación, investigadores, y que nos dan el punto de partida para poder comprender lo que sucede, sobre todo en el futuro, ¿no? Gracias a estos libros, por ejemplo, podemos tener actualizaciones de algunas cuestiones, sobre todo de lo que sucede en el periodismo, y en razón de ello podemos tener 6 puntos que se las divide, ¿no? Para poder comprender las dimensionalidades de lo que sucede ahora en la cuestión del periodismo. Bien, primero tenemos la revolución digital, segundo, el nuevo ecosistema mediático, tercero, los nuevos consumidores de noticias, cuarto, los nuevos modelos de negocio, cinco, los nuevos retos profesionales y seis, el futuro del periodismo. Bajo estos 6 parámetros voy a tratar mi ponencia para poder ir explicando poco a poco, sobre todo de la temática que me concierne, ¿no? Antes de poder iniciar con una de las cuestiones de la primera temática, yo había considerado publicar este video que nos da el primer punto de partida para conocer qué es lo que sucede, por ejemplo, con el periodismo actualmente. No sé si me escuchan, Carlos, para ver si se Cuando escucha en el entras por audio. primera vez a un mundo virtual, tienes que crear a tu... ¿Se escucha? Sí, se escucha el video, Gustavo. Ya, perfecto. 3 minutitos y luego retorno. Cuando entras por primera vez a un mundo virtual, tienes que crear a tu personaje. Hay gente que crea personajes totalmente opuesto a ellos. Este soy yo y este mi personaje. Y es completamente lo contrario a mí. Yo, un hombre inglés de 55 años. Y mi personaje, una atractiva elfa morada. Lo que sucede es que tu personaje se desenvuelve por ahí y tú personalmente puedes cambiar de forma progresiva. Si tu personaje se vuelve más extrovertido, quizá tú te vuelvas más extrovertido. A medida que tu personaje avanza, al final, cada vez se acerca más y llega un momento que encaja. Tú y tu personaje os convertís en la misma persona. Deja de ser tu personaje en ese mundo. Eres tú en ese mundo virtual. Ladies and gentlemen, welcome back to BlizzCon to the World Championship Series. The chants of the crowd say everything right here. La mayoría de los mundos virtuales de hoy en día están basados en el World of Warcraft. El World of Warcraft vino de un juego llamado EverQuest. Algunos jugadores de EverQuest pensaron, esto podemos mejorarlo, y lo hicieron. EverQuest vino de un juego llamado DQMad. DQMad no tenía gráficos, era solo texto. DQMad estaba basado en un juego llamado Mad Multi-User Dungeon, el cual no estaba basado en nada. La historia de estos juegos se remonta a 1978 y han ido evolucionando desde entonces. Pero desde su inicio, la idea central ha sido la identidad, escapar del mundo real, porque el mundo real era un asco y queríamos hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cómo hacer del mundo un lugar mejor? Creando un mundo virtual que sea un lugar mejor. Así que hicimos un mundo virtual donde no existe ni tu acento, ni tus inseguridades, ni nada. Cuando empiezas a jugar, solo es un juego. Pero cuando terminas de jugar, cuando te lo pasas, cuando ya eres tú mismo, se convierte en un lugar al que ir a conocer a otras personas que te caen bien. Por ejemplo, hay jugadores de MAD que siguen en contacto 25 años después. Cada par de años hacemos una quedada. Ellos crecieron en ese mundo. Descubrieron quiénes eran en ese mundo y con esas personas, y seguirán en contacto el resto de sus vidas. Pero, por ejemplo, en Facebook, si quieres crear un mundo, no lo harías distinto de la realidad, porque Facebook se basa en el mundo real.
Lo ideal es cambiar el mundo para que cumpla con las expectativas del usuario, en vez de crear un mundo nuevo separado de este. Una forma de hacerlo sería que todo el mundo estuviera equipado con dispositivos y que interactuaran mediante ellos. Así tenemos la oportunidad de hacer del mundo real algo que parece distinto y mejor de lo que es. Cuando la gente pregunta, ¿cuál es el futuro de los mundos virtuales? En realidad es, ¿cuál es el siguiente paso? Lo importante es añadir todos los extras necesarios para engañar a los sentidos, para que crean que el mundo que te rodea es real. Eso hace que la inmersión sea más fácil. Y teniendo eso, ya es más fácil para el jugador concentrarse en lo que realmente importa, que es llegar a ser uno mismo, jugar con su propia identidad. Bueno, Richard Bartlett nos enseña cuando entras algo por primera... muy importante, sobre todo para poder introducirnos a lo que sucede con el periodismo. Él nos da dos puntos claves. Uno, que es la cuestión de crear mundos virtuales, y segundo, que ese mundo virtual sea un lugar mejor, ¿no? El periodismo siempre ha tratado, mediante la ética y sobre todo la visión desde el inicio del periodismo, buscar un mundo mejor. Pero ¿qué sucede ahora con estos procesos que, por ejemplo, la cuestión de estas realidades que ya se dan, sobre todo como lo que estamos haciendo ahora a través de la transmisión, se produce esta revolución digital? Y ustedes pueden mirar que la revolución digital, por ejemplo, ha hecho tres cosas importantísimas, sobre todo en la cuestión de la sociedad, hablando generalmente. Y una de las cuestiones dentro de la sociedad es que ha producido esta revolución digital que ha cambiado la forma en cómo nosotros producimos y consumimos, y por ende ha cambiado la forma de financiamiento del periodismo. Y ese es uno de los puntos que causa mucha controversia, sobre todo a partir desde el 2012, porque en ese momento se pensaba y se dio como la visión apocalíptica de decir que el periodismo acababa, ¿no? Pero realmente, pasando con el tiempo, para el 2015, nos damos cuenta que nuestra legión, es decir, los periodistas, comenzamos a adaptarnos. Y eso nos da un poder, sobre todo para poder crear otras formalidades. Y esas formalidades son adaptaciones a esta revolución digital. Uno de los ejemplos clarísimos, sobre todo de la adaptación en la revolución digital, es, por ejemplo, el periodismo mojo, que ha hecho que hagamos uso de los celulares para poder nosotros informar y producir y a la vez consumir también la cuestión del periodismo. Pero ¿qué ha llevado la revolución digital, sobre todo también a los medios? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que los medios tradicionales, es decir, la prensa, la radio, la televisión, se han visto encrucijados porque, por ejemplo, hemos perdido la audiencia y el poder por el surgimiento de otros medios, considerados medios digitales, y eso nos ha hecho llevar a repensar nuevas formas, sobre todo de cómo subsistir en esta revolución digital? Y el tercer punto es importante porque al cambiar la forma de producir, al cambiar la forma de consumir, los nuevos medios digitales nos están cambiando, por ejemplo, desde la cuestión de cómo nosotros narramos las noticias. Y cómo narramos las noticias, por ejemplo, nos da a entender a que nos toca adaptarnos a lo que la audiencia, en este caso, requiere. Y esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, nos ha llevado a que nosotros, como los comunicadores, dejar la noticia extensa a, por ejemplo, a adaptarnos a narrativas usando, por ejemplo, la caricatura. Y uno de los fieles reflejos que, por ejemplo, se está haciendo ahora, cómo narrar noticias, por ejemplo, es Diario El Comercio, que ha utilizado este tipo de preguntas, de animaciones, de gente muy viral o de caricaturas muy virales de internet para poder hacer entender a sus audiencias las noticias. Entonces, esto es algo importante que, por ejemplo, nos ha llevado a la revolución digital, que quiere decir la forma de producir, la forma de consumir. Hay un discurso, y sobre todo se sigue analizando si es que el futuro del periodismo se va a perder por la cuestión de restar poder a los medios y sobre todo por la cuestión de la audiencia.
y cómo va a avanzar la cuestión narrativa de las noticias, ¿no? En razón de esta primera revolución digital, podemos entender, por ejemplo, que nosotros los medios de comunicación o los periodistas estamos encrucijados porque al aparecimiento de medios digitales, por ejemplo, el poder se reduce. ¿Qué quiere decir con esto? La lámina que ustedes están observando es un estudio realizado por Bermúdez en el 2018 y muestra que quienes lideran el tráfico actualmente, sobre todo de los medios, ya no son los medios de comunicación, es decir, como eran más antes la televisión, la radio o la prensa, sino que ahora se han convertido estos dos gigantes de Internet, que son Google y Facebook. Y nosotros, en base a esa realidad, nos vemos inmiscuidos todos juntos, pero ni así todos juntos podemos superarlos, porque realmente son los gigantes que producen Internet y que realmente, en este caso, toda la audiencia se va hacia ellos. Y por eso es que, por ejemplo, nuestro poder se ve un poco encrucijado. Pero bajo esta realidad, toca repensar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos necesarios para comprender adecuadamente lo que está ocurriendo en el mundo del periodismo y posteriormente tomar decisiones informadas? Bueno, por cada transición voy a dejar ese tipo de preguntas, que son una de las cuestiones que a través de este Congreso de Investigación sería bueno ponerlas a consideración y también motivar a los estudiantes que nos están escuchando para poder hacer esa respuesta, que son investigaciones que necesitan una respuesta, sobre todo en nuestro país y también a nivel global, para poder dar esa explicación, sobre todo hacia dónde nosotros podemos ir en la cuestión del periodismo. Seguidamente viene el segundo punto, que es el nuevo ecosistema mediático. Una vez que tenemos la revolución, las máquinas se han adaptado tan bien hacia nosotros, como lo comentaba, en la cuestión del periodismo teníamos el periódico, la televisión, la radio, pero ahora con el teléfono inteligente tenemos todo juntos. Y gracias a ese tipo de adaptación, el teléfono se convierte en un mundo virtual hacia quienes, por ejemplo, producimos o hacia quienes consumimos. Y a través de ese mundo virtual, comenzamos a comprender un nuevo ecosistema mediático. Y el nuevo ecosistema mediático ya no es como lo que teníamos antes, es decir, con los medios tradicionales, que quiere decir que, por ejemplo, teníamos grandes audiencias generalistas, que podíamos enfocarnos a una población en total a través de un medio que tenga una focalidad nacional, sino que ahora, por ejemplo, con el nuevo ecosistema mediático se comienza a fragmentar toda esa audiencia. Y ahí también viene una de las cuestiones y una de las problemáticas, por ejemplo, que tenemos en el periodismo. ¿Qué sucede? Que la cuestión de la fragmentación y la diversificación de las audiencias comienza a irse un lado por otro y, por ejemplo, el poder también de nosotros hacia la información comienza a decaer. Y una de las cuestiones es que estas nuevas fragmentaciones producen nuevas segmentaciones. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los medios tradicionales comienzan a nacer en este ecosistema mediático nuevos actores. Y estos nuevos actores comienzan a competir con los medios de comunicación, es decir, con quienes estamos alimentando los medios. ¿Por qué? Porque esos actores comienzan a reentender sobre todo este mundo, comienzan a segmentar esas audiencias, comienzan a mirar esa parte diversificada y comienzan a surgir como punto principal para poder llamar la atención y generar. Pero una vez que se fragmentan esas audiencias, que se diversifican, que se crean estos nuevos actores, el periodismo comienza igualmente a adaptarse y a través de estos nuevos actores se comienza a generar una nueva forma de consumir periodismo. Eso es lo que les comentaba anteriormente, que por ejemplo los medios no nos queda otra cosa que al nuevo aparecimiento de nuevos actores nos toca, por ejemplo, irnos adaptando para que exista consumo del periodismo. Pero una de las cuestiones de los nuevos medios es que, por ejemplo, nosotros podemos ir a esta investigación que es de iRedes y podemos mirar cuántas plataformas o cuántos medios existen actualmente, por ejemplo, y dónde estamos inmiscuidos. Hay medios sociales generalistas, medios sociales por segmentación, medios sociales por diferentes temáticas y por lo cual nosotros podemos mirar que el ecosistema mediático se ha ampliado. Ya no son una o dos, sino que son varios y utilizamos todas esas aplicaciones a la vez, consciente o inconscientemente. Y esta realidad ha llevado que, por ejemplo, a la forma de producir, a la forma de
de generar sobre todo el entretenimiento, perdón, la información, el periodismo se tenga que diversificar también. Y ya no nos tenemos que basar solo en la comunicación monomediática, sino que hay que ser una comunicación polivalente. ¿Qué quiere decir? Estar en todo este ecosistema que nos presenta, por ejemplo, este mapa de redes. Ante esta realidad surge otra pregunta. ¿Cuáles son los desafíos éticos y profesionales que enfrentamos los periodistas al colaborar con máquinas e inteligencia artificial en la creación de noticias? Con esta realidad del ecosistema mediático que se diversificó, que hay otros agentes, que ya no solamente están los medios de comunicación, sino que hay otros agentes que hacen lo mismo o que pretenden hacer lo mismo, nace esta parte del desafío ético que enfrentamos, por ejemplo, nosotros los que estamos inmiscuidos dentro de la comunicación y el periodismo, al tener que trabajar sobre todo en estas nuevas plataformas, con estas nuevas máquinas y ahora lo que se viene, que es la inteligencia artificial. Pero lo que nos compete es, como les decía, cómo nosotros podemos crear un mundo virtual con noticias que sean realmente apegadas al proceso ético. Luego de eso, tenemos el tercer punto, que es importante reflexionarlo, y que viene los nuevos consumidores de noticias. Y aquí es lo que, por ejemplo, nos ha puesto en jaque a nosotros, a la cuestión de los medios, a la cuestión del periodismo, porque los nuevos consumidores de noticias son cada vez más exigentes y participativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, con esta diversidad, sobre todo que tenemos en medios nativos digitales, los consumidores, en este caso llamemos prosumidores, porque también hacen ese doble rol, son más exigentes y participativos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos información, ya no solo se contentan con la cuestión del texto, sino que requieren otro tipo de lenguajes multimedia y participan constantemente en relación del consumo de noticias. Seguidamente, los consumidores de noticias están también más interesados en las noticias locales y personalizadas. Esto nos ha llevado a entender que, por ejemplo, los algoritmos posicionan las noticias que están más sobre este proceso, es decir, sobre el interés de la audiencia. Y las noticias que están en desfase, por ejemplo, se quedan de lado. Pero esto nos ha llevado a que, por ejemplo, nosotros los periodistas tengamos que remirar, ya no decir que Internet es un medio que nos lleva hacia el mundo, sino que realmente es un medio que nos enfoca hacia nuestro propio mundo, es decir, hacia lo local. Y eso ha dado una característica que, por ejemplo, tendríamos que repensar como periodistas para trabajar un poco más acerca de las noticias locales y no enfocarnos de manera general, ¿no? Otra de las cuestiones importantes, sobre todo en la cuestión de los nuevos consumidores, es que las noticias o los consumidores tienen este punto principal, que están más predispuestos a pagar por el contenido de calidad. Pero pagar por el contenido de calidad, le he tachado, no es por la cuestión monetaria, sino que al momento de tener todas estas componentes de medios digitales globales, ¿cómo el periodismo se podría sustentar para poder pagar? Y nosotros, por ejemplo, dentro de esta realidad, el contenido de calidad se paga de otra manera. Han existido otros modelos de negocio del periodismo que han surgido con la cuestión de la revolución digital y el ecosistema mediático, pero esta es una de las cuestiones que todavía se sigue trabajando y se sigue pensando en el área del periodismo, porque aún todavía no sabemos cuál es el rol fundamental para poder subsistir, porque recuerden que detrás de quien, de un medio de comunicación, de un periodista y una familia, en relación de esto, los consumidores de noticias, o sea, tendrían que cumplir un rol recíproco para poder mantener este tipo de funcionalidad social. En razón de ello, hay una lámina importante, sobre todo que quiero destacar, que, por ejemplo, con este nuevo rol, con este nuevo consumidor de noticias, surgen unos estudios importantes que nos dan una pauta, por ejemplo, en el 2009, que se hace en Norteamérica, y que ahora el consumo de noticias pasó de ser del 0%, por ejemplo, del papel, a pasarnos a los contenidos digitalmente. Esto quizás se convierte en una desventaja para nosotros, porque realmente estábamos enseñados a producir para el papel. Pero ahora, a través de esta revolución digital, de este ecosistema mediático, los nuevos consumidores ya tienen otra forma de acceder. Y por eso sale esta dieta mediática por el 2009, en donde nos da a entender que, por ejemplo, la cuestión de noticias tiene 2.5 horas
que nos ayudan a comprender, sobre todo a través de estar de la pantalla. Y eso quiere decir que el periodismo todavía aún está vigente en este nuevo ecosistema. No nos han dejado de lado por los juegos, por la cuestión del proceso social, del microblogging, del entretenimiento, sino que realmente todavía aún estamos presentes dentro de estos usuarios. Estos estudios también se podrían acercar, por ejemplo, una de las experiencias que tenemos dentro de la Universidad Nacional de Loja es trabajar en la materia de comunicación transmedia, este tipo de pirámides, y mirar, por ejemplo, si es que los jóvenes actualmente están. Y sí, realmente hay ciertas coincidencias, por ejemplo, con esta pirámide, que aún todavía se consume noticias entre 2 o 5 horas, ¿no? Y en razón de esto, sobre estos nuevos consumidores, surge la siguiente pregunta: ¿cómo impactan los consumidores de noticias digitales en la colaboración entre periodistas y máquinas en el futuro del periodismo? Bien, esta es una de las cosas que estoy dejando para que se tenga consideración y despertar el interés de ir investigando estos temas. Bien, otro de los puntos que he considerado clave también para poder entender el futuro del periodismo es los nuevos modelos de negocio. Con el resurgimiento de la revolución digital, el ecosistema mediático, estos nuevos consumidores, reunidores, ha hecho que, por ejemplo, los medios tradicionales que se volcaron a la cuestión del ecosistema digital o los medios nativos digitales que surgieron dentro del ecosistema, comencemos a repensar sobre todo cómo podemos subsistir. Porque detrás, como les decía, de un medio de comunicación, existe un grupo de colaboradores que necesita sobre todo el sustento y poder mantenerse en este proceso. Nuestra labor será siempre la cuestión de informar y crear ese mundo real, virtual, sobre todo de lo que acontece en lo social, con cuestiones de nuestra realidad. Pero una de las cuestiones que ha pasado con el ecosistema digital es que los modelos tradicionales del periodismo, como por ejemplo el periódico, están en crisis. Ahora, por ejemplo, en nuestra ciudad se ha visto reflejado el proceso de que ya no tenemos el periódico en papel, sino que los demás medios se han ido a la parte digital y han creado estos modelos alternativos pero que aún todavía, por ejemplo, no dan una rica experiencia en decir si nos podemos mantener en largo plazo. Entonces, con estos nuevos modelos de negocios, los medios, por ejemplo, están experimentando, sobre todo nosotros también estamos experimentando en la cuestión de cómo podernos quedar en la cuestión digital. Pero si tenemos una realidad, sobre todo como la que les planteaba anteriormente, con todos los medios juntos, no podemos competir con las plataformas, estamos dependiendo de las plataformas. Entonces, esto todavía aún está pensándose, se está creando nuevos modelos. El modelo de suscripción se ha dado ahora reciente, por ejemplo, en la cuestión del periodismo, y ha logrado que, por ejemplo, los medios de carácter internacional y nacional se mantengan, por ejemplo, por ofrecer cuestiones de comunicación muy, muy puntuales, ¿no? Otra de las cuestiones es que los nuevos modelos de negocio también se basan en la publicidad, en la suscripción y en la colaboración. Esto ha hecho que, por ejemplo, los medios digitales también tengan punto de partida y que la publicidad decaiga, por ejemplo, en la cuestión de los medios tradicionales, la suscripción y la colaboración en esto. Porque estos nuevos agentes, al tener este tipo de competencia, ha hecho que la comunicación, las noticias se generen. Pero ante esta realidad es necesario, por ejemplo, nosotros ponernos a repensar cuáles serían esos modelos de negocio y hacia dónde apuntaríamos para poder mejorar la calidad del futuro del periodismo. Y ahí hay un punto clave en que nos da a entender, por ejemplo, Javier Darío Restrepo en su libro, que si nosotros nos regresamos a mirar al periodismo, a ese periodismo ético, a ese periodismo que tiene toda la fortaleza, sobre todo para informar la realidad, quizás puede ser un punto de partida para que estos nuevos consumidores de noticias puedan acercarse a nosotros y tener esa parte colaborativa, informarse de la realidad conscientemente sobre su inteligencia y nosotros producir ese tipo de contenido importante. Bueno, voy con el quinto punto antes de poder cerrar. Es necesario repensarnos, por ejemplo, la revolución digital, el ecosistema digital, los nuevos consumidores, los nuevos modelos de negocio, nos ha llevado, por ejemplo,
a que nosotros, como profesionales del periodismo, profesionales de la comunicación, planteemos nuevos retos profesionales. Y esos retos profesionales son, uno, que tenemos que adaptarnos a la realidad digital, querramos o no, eso es todo ya una camisa de fuerza, no podemos quedarnos de lado. Los medios que han demostrado quedarse de lado se han visto volcados en necesidades, sobre todo de cierre, despido de periodistas, o también nosotros en la precariedad laboral, por el hecho de que estas nuevas formas de realidad digital nos han llevado a tener que adaptarnos, querramos o no. Y otra de las cuestiones es que ante las exigencias, sobre todo de todo este proceso, de esta realidad, nosotros los periodistas ya no podemos ser monomediáticos, como lo dice el señor Carlos Escolares, sino que tenemos que ser polivalentes. ¿Y qué quiere decir polivalentes? Que ya no solo tenemos que enfocarnos solamente en una habilidad dentro del proceso de la comunicación, como la fotografía, la radio, la prensa, la televisión, sino que tenemos que desarrollar esas habilidades polivalentes que nos llevan a competir en este nuevo ecosistema, que es una de las realidades que también se repiensa y se configura dentro de las carreras de comunicación, y por eso es que el abanico se ha abierto y que no podemos afianzarnos en un solo conocimiento, sino que desarrollar todos esos conocimientos para poder adaptarnos a este ecosistema mediático. Y el punto más fuerte es que cuando nosotros estamos enfrentando un futuro así, quizás, que si sabemos o no sabemos, es que continuaremos o no continuaremos, o que continuaremos, es necesario repensarnos los procesos éticos, responsables, que considere esta era digital del ecosistema y la revolución, porque es uno de los puntos fuertes que nos va a llevar quizás a seguirnos adaptando y sobre todo a persistir en este ecosistema mediático. Bajo esta realidad miramos, por ejemplo, quizás pueden haber nuevos medios nativos digitales, nuevas formas de comunicar, pero una de las cuestiones que se ha visto volcado sobre toda esta realidad es la polarización del discurso mediático. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, quizás hay más agentes que informen, pero no sabemos hacia dónde apunta. No hacia un mundo virtual real que sea ético y con responsabilidad, sino a otros procesos que realmente están inmiscuidos en el proceso de la ideología, en el proceso de la política y todo eso. Por eso, el futuro del periodismo, comparto igual con Javier Darío Restrepo, es ser más éticos y responsables, sobre todo en la era digital. Y aquí viene una de las cuestiones de invitación, sobre todo a las nuevas generaciones de los que se están formando como dentro de comunicadores y sobre todo para el ejercicio del periodismo, es a trabajar un poquito más y entender un poquito más acerca de nuestra responsabilidad y acerca de cómo cultivar el proceso ético, porque esa es la cuestión que nos va a permitir, sobre todo, enfrentar este reto, esta oportunidad en relación con la colaboración de lo que se venga, puede ser el celular o otro tipo de cuestiones, para poder generar un futuro exitoso. Quizás puede ser una de las respuestas a esta pregunta que está planteada, cómo nosotros los periodistas podemos abordar desafíos y oportunidades en la colaboración con las máquinas para asegurar el futuro exitoso en el periodismo. Y bueno, voy al punto 6. Una de las cuestiones que nos ha dado todo este proceso de la revolución digital es que a nosotros, los comunicadores, nos ha tocado vivir en un ecosistema mediático fragmentado, diversificado, pero con el razón del tiempo nos damos cuenta que nuestra generación de comunicación, de periodismo, subsiste en este ecosistema mediático, a pesar de estar fragmentado y diversificado. Y esa adaptación se debe a que todas esas cuestiones de conocimiento, de esas habilidades que vinieron de los medios tradicionales, pudimos adaptarnos al nuevo ecosistema. Y estos ecosistemas nos hacen competir constantemente con estos nuevos actores. Y mediante esta cuestión de la competencia, nosotros debemos repensar qué debemos cambiar en la forma de hacer o no debemos cambiar para poder tener un periodismo y que ese periodismo se consuma correctamente, ¿no? Entonces, una de las cuestiones del futuro del periodismo es la forma de repensar cómo se puede consumir ahora el periodismo. Porque quizás tenemos muchos agentes, nuevos actores que producen nuestra misma información, incluso la misma ciudadanía que a veces utiliza el streaming directo. Pero realmente es necesario, por ejemplo, saber cómo se puede consumir el periodismo. Es una de las cuestiones que nos tocaría repensar, sobre todo hacia los próximos 10 años,
afianzados por la influencia de las redes sociales, la tecnología, ahora la inteligencia artificial, para poder tener esa alcance de estos 10 años, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, quiero llegar que bajo todos estos puntos que he tratado, la convergencia de los medios, que es una de las cuestiones, líneas de investigación que se ha venido dando en estas 3 últimas décadas, acerca de que nosotros, los comunicadores, los medios tradicionales, los medios digitales, seguirán convergiendo en todas las tecnologías, con todas las máquinas que se vengan, y esto nos dará nuevos formatos y nuevas narrativas periodísticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la convergencia va a estar en constante cambio, pero que nosotros debemos seguir adaptándonos y creando nuevos formatos y narrativas periodísticas, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es que bajo esta realidad virtual nos damos cuenta que la globalización de la información no es como se dice como tal, sino que realmente es el proceso de que el periodismo tiene un sector y ese sector tiene un ecosistema digital. Y ese ecosistema digital no puede ser global, sino que tiene que pertenecer a una sociedad, a un país, a un pueblo. Y en base a eso nosotros tenemos que lograr esa personalización de las noticias. ¿Por qué? Porque cada vez los consumidores de las noticias se están dando cuenta que la cuestión personalizada lleva a que se entere uno más de la realidad. Y por eso es que nosotros como medios de comunicación, como comunicadores, como periodistas, debemos desarrollar esos sistemas de recomendación y personalización para la cuestión de la producción de noticias. Por ejemplo, ahora yo miro una realidad que cuando nosotros vamos a informarnos en los medios sociales, en las redes, sea Facebook, Instagram o cualquiera, si hacemos un conjunto, sistematizamos todas las informaciones que producen los medios, todos son igual. Nunca existe, por ejemplo, una noticia más personalizada acerca de tu marca. Pero este tipo de cuestiones ha llevado, por ejemplo, a seguir repensando en cómo mejorar, sobre todo, para informar sobre la personalización de noticias. Y por eso es importante no solo afianzarnos en la cuestión que hacen los otros agentes, como las cuestiones del marketing, sino realmente como periodistas llevar esa personalización y esa recomendación de por qué una noticia tendría que leerse o por qué tendría que consumirse. Otra de las cuestiones es que la participación de las audiencias están cada vez más involucradas. ¿Qué quiere decir? Que las audiencias también comparten con nosotros y compiten con nosotros en el sentido del proceso periodístico. Y esto surge con el periodismo ciudadano, ¿no? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, ahora el medio, con la cuestión del proceso del periodismo y las redes sociales, han llevado a nuevas formas de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir con esto? Que las audiencias, conjuntamente con nosotros los periodistas, somos un equipo y en base a ese equipo nos ayudamos para poder informar correctamente y poder conocer la realidad de lo que acontece en nuestra sociedad o en nuestro ecosistema digital. Y finalmente, una de las cuestiones que plantea de la forma ética, y esto es lo que quizás se vendrá después y espero que sea así, con la cuestión de las nuevas formas, las nuevas máquinas, con la inteligencia artificial, es sobre la verificación de las noticias. Por ejemplo, algunos medios nativos digitales o los medios digitales como la plataforma X, antes Twitter, nos han llevado a que es importante tener una verificación en Internet porque eso nos da la certeza de poder confiar en quien me emite esa información. Entonces nosotros, los comunicadores, los medios de comunicación, es necesario que logremos esa verificación de noticias, mostrar, educar a los ciudadanos para dejar de proliferar noticias falsas y la desinformación, que ahora se ha convertido en un gran desafío para nosotros, porque esto lleva a que como medios de comunicación desarrollemos nuevas formas de verificación de las noticias. Pero por la cuestión que les comento, este tipo de ecosistema digital, nosotros estamos en constante competencia. Y a veces el proceso de las noticias falsas nos ganan a veces, ¿no? Entonces, por eso es importante que en este nuevo futuro del periodismo tengamos nuevos formatos, nuevas herramientas, nuevas máquinas. Es necesario pensar en estos formatos mínimos en donde el consumidor tiene que sentirse seguro de que la información que producimos sea verificada. Y bien, como parte final, he dejado esta frase: el periodismo del futuro sigue incierto, pero su supervivencia depende de nuestra capacidad
para abrazar la realidad y adaptarse a las tendencias emergentes. Y ahora, la realidad digital, luego de que estamos en una realidad virtual, con la cuestión de los dispositivos móviles y todo este tipo de aparatos, luego de estar en un ecosistema digital con estos medios digitales, de estar inmiscuidos también dentro de los procesos de los nuevos consumidores, de estos nuevos modelos de negocio y sobre todo de estas nuevas herramientas, que se viene la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se convierte en uno de los aparatos o de los instrumentos que, por ejemplo, también nos pone en jaque y nos pone a pensar en el futuro del periodismo, porque son tendencias emergentes que nos dan a entender, por ejemplo, qué pasará con nuestra cuestión profesional. Porque si nos damos cuenta, la inteligencia artificial, por ejemplo, que existen miles de plataformas como una, como ustedes miran en pantalla, que ahora ya no solo van sobre la cuestión textual, sino que van sobre diseño, sobre música, sobre videos, indicadores, sobre juegos, sobre programación, sobre automatización y todo lo que teníamos pensado en la cuestión de la sociedad y también sobre nuestra realización. Uno de los casos que me pone a pensar personalmente es el uso de GPT o de los bots como punto de asistente. Entonces, esto nos da a pensar que, por ejemplo, nosotros anteriormente, cuando trabajábamos dentro de las salas de redacción, podríamos publicar una o dos o tres noticias que podíamos hacer cobertura durante el día, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que estas inteligencias, por ejemplo, se ubican ya dentro de las cuestiones de los medios digitales? Nosotros, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué papel deberíamos cumplir? Son las cuestiones que se replantean sobre todo esta nueva forma del uso de las máquinas a través del periodismo. Y en razón de ello, quiero mencionar, por ejemplo, el futuro del periodismo radica mucho, mucho en la cuestión de cómo nosotros podamos adaptarnos. Segundo, mediante cómo podemos lograr esta relación que tengamos con los consumidores de noticias. Y tercero, reinventar la comunicación para este nuevo ecosistema mediático, que quizás no es algo tan apocalíptico como decir que vamos a desaparecer, sino que realmente es algo que tenemos que trabajar en conjunto con las máquinas para poder ofrecer un mundo en donde la sociedad pueda estar tranquila de lo que se informa a través de las plataformas y que no esté, sobre todo, polarizada por estos nuevos agentes que realmente van a otros procesos que no son el equilibrio social, sino son el poder social hacia un bando. Con esto me despido. No sé si tienen algunas preguntas, estimado Carlos. Gustavo, muchísimas gracias por la ponencia realizada sobre el tema planteado. Por cuestiones de tiempo, tenemos dos preguntas que nos han enviado por interno. La primera nos menciona y dice, ¿cómo cambiaría el papel de los periodistas en un mundo en el que la inteligencia artificial puede automatizar muchas tareas? Bien, bueno, esto es algo que lo discutimos en clase, ¿no? Y realmente a veces el proceso de la cuestión de la inteligencia nos pone como miedo por el hecho de que, ¿qué pasará si es que la inteligencia nos reemplaza? Y esa es una de las cuestiones, pero en el ejercicio diario de la comunicación y sobre todo dentro del trabajo de las aulas y fuera de las aulas, cuando estamos dentro del ejercicio de periodismo, nos damos cuenta que si nosotros sabemos adaptar y utilizar las inteligencias, se convierten en nuestros aliados para poder producir para este mundo y este ecosistema digital. Y eso es una de las cuestiones que radica sobre todo en el pensamiento crítico que aún todavía no puede superar la inteligencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, nuestro pensamiento tendría que estar basado en el proceso ético, como lo dice Javier de Ario Restrepo, y trabajar sobre todo en esta cuestión del proceso de mejorar nuestra información y mejorar sobre todo la sociedad en donde estamos subsistiendo, ¿no? Gracias. Y la segunda pregunta dice, desde su perspectiva, considerando que los nuevos modelos de negocio que se implementan pueden incidir en que los llamados medios tradicionales puedan desaparecer. Bueno, esto es algo que se viene estudiando académicamente. En el 2012 hay el estudio, por ejemplo, de que los periódicos iban a decaer, que se iba a morir, pero hasta el 2015 y hasta ahora miramos que nos hemos adaptado, ¿no? Tomaría las palabras, por ejemplo, del señor Carlos Escolari,
que quizás no vayamos a desaparecer, sino vayamos a generar una especie de hipermediación, y esa hipermediación nos llevaría a generar nuevos formatos de comunicación o nuevos formatos, por ejemplo, dentro del proceso de los medios de comunicación, que esa es la cuestión de la adaptación que tenemos hasta ahora en la cuestión de la comunicación y el periodismo. Muchísimas gracias, Gustavo. Creo que por cuestiones de tiempo también ya nuestra compañera Lorena nos está esperando para su siguiente ponencia. De igual manera, pedir disculpas pues por el retraso, un poco por este desfase de la energía. También tuvimos que comenzar un poquito tarde, pero de todas maneras muy interesante su ponencia, muy interesante los temas tratados dentro de la misma. Queremos agradecerle muchísimo de parte de la carrera de comunicación, de parte del Grupo de Comunicación, Sociedad, Cultura y Tecnología, quienes son los encargados de poder desarrollar este evento. Y esperamos de igual manera pues contar con la presencia para futuros eventos académicos y de investigación y, ¿por qué no?, poder generar redes de investigación para poder tratar todos estos temas que son muy interesantes dentro de esta sociedad de la información y el conocimiento. Estimado Gustavo, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, Carlos, y muy amable. Muchísimas gracias. De igual manera, ¿no?, lo haremos llegar pues el agradecimiento respectivo y su certificación correspondiente, pues en agradecimiento por todo este conocimiento que dentro de esta ponencia se ha podido recibir en esta tarde. Muchísimas gracias. Bien, continuando con las ponencias y rápidamente pues tomando el tiempo y agradeciendo también a nuestra ponente PhD Lorena Álvarez, quien agradecerle por la paciencia y también por estarnos esperando un momentito dentro de esta sala. Las condiciones también tenemos que acoplarnos ahora, ¿no? A pesar de que la inteligencia artificial, la realidad virtual, las conexiones nos permiten estar al mismo tiempo, ¿no? Reunidos, pero también a veces cosas que están fuera de nuestro alcance, pues a veces nos permite no comenzar a tiempo. Y creo que por respeto también de Lorena, pues vamos a iniciar con la ponencia. El tema de Lorena es Educomunicación para la alfabetización mediática y le damos la más cordial bienvenida, un fuerte abrazo, a pesar de que le teníamos aquí ya preparado la bienvenida, pero lastimosamente no pudimos tenerla en presencia, pero de todas maneras es siempre bien recibida. Muchísimas gracias por su participación, Lorena, y le escuchamos muy atentamente. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Sí, todo está bien. Sí, muy claro. Muy amables. No, muchísimas gracias por la oportunidad para poder dirigirme hacia ustedes. Sí, efectivamente he tenido un problemita de tema de salud, pero pues el internet y las redes nos permiten desarrollar esta ponencia. Quiero empezar saludándole a usted, al profesor Carlos Martínez, a la profesora Nelly Guamán, gracias por la invitación, y muy especialmente a la profesora Paulina Tamayo. Muchísimas gracias, nos une no solamente la parte académica, sino una amistad, así que yo muy feliz, y además porque la UTE es mi casa, porque yo estudié mi licenciatura en comunicación en la Universidad Técnica de Ambato. Yo siempre soy muy orgullosa donde voy, siempre digo que ha sido mi casa, mi primer lugar en el que me formé, así que es muy bonito regresar a la casa también, a poder compartir un poquito de los conocimientos que se tiene. Estoy muy, muy feliz de estar acá. Si me permiten, entonces voy a compartir pantalla, por favor, para poder ya iniciar con la participación y poder hacer algo bastante. Yo creo que en la tarde estamos ya un poquito todos ya cansados, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible y también lo más didáctico posible. Nuestra ponencia, como ya lo había mencionado, tiene que ver con los procesos de educomunicación para la alfabetización mediática. Esto parte de un proyecto que nosotros estamos desarrollando. Justamente estoy yo liderando el equipo, el grupo de investigación sobre educomunicación, y justamente, como decía el profesor Carlos, ojalá se pudieran hacer, estamos tan cerquita, redes de apoyo, quizá intercambiar también, hacer un equipo multidisciplinario de nuestros grupos de investigación y poder sacar un producto académico que lo podamos llevar a todo el mundo. Yo creo que hay que ya soñar en grande, tenemos buena producción científica y pues también yo me comprometo y también. Ojalá sea posible esta alianza que sea a largo aliento, ¿no? Y que sea hoy el inicio. Justamente nosotros tenemos la línea Educomunicación y Comunicación Alternativa, y en esta ocasión les voy a hablar sobre cómo estos procesos pueden
aportar para la alfabetización mediática. Mi exposición va a tener seis puntos, seis recorridos muy cortitos para los chicos que deben estar ya queriendo salir. Es una breve introducción, conceptos claves, la cultura digital, cómo se ha transformado, el tema de desinformación, noticias falsas, discursos de odio, la IA y unas cuantas conclusiones. Yo voy a empezar con un cuento que me parece súper importante y que ha sido como muy, en mi vida ha sido muy decidor de muchas cosas, ¿no? Es la historia del colibrí. Yo creo que algunos ya lo han de haber escuchado, no sé, algunos sí, otros no, pero se trata de un pequeño colibrí pequeñito que estaba en el bosque junto con todos sus amigos y resulta que el bosque se empezó a incendiar. Entonces todos corrieron despavoridos, salieron y y el colibrí pues se regresaba y se regresaba y se iba y regresaba y se iba. Y el oso, que era el animal más grande, le dice: "Oye, colibrí, por favor, todos estamos huyendo, ¿qué estás haciendo?". Y no le contestó, se fue. Entonces el oso así: "Ay, no, qué maleducado". Cuando nuevamente se vuelven a encontrar, le dice: "No te contesté porque tenía en mi pico agua". ¿Y por qué tenías en tu pico agua? Le dice: "Porque la verdad es que quiero apagar el incendio, este es nuestro hogar". Ay, le dice: "Qué ingenuo eres, ¿cuándo vas a apagar el incendio con tan poquita agua que llevas?". Y él dice: "Bueno, esto tal vez no apague el incendio, pero tendré mi conciencia tranquila de que estoy haciendo mi parte. Ojalá que todos llevaran de acuerdo a su capacidad el agua". Todos los animales se conmovieron con esta historia y pues lograron apagar el incendio. Entonces yo creo que esta es una llamada de atención para todos y todas de ser como el colibrí en medio de todo, hacer nuestra parte, porque como ya lo decía el profesor Frank que me antecedió en la conferencia, vivimos abrumados de la nueva, no estamos ni siquiera hablando del nuevo medio y resulta que ya hay uno más y el ecosistema mediático está en constante evolución, como bien lo ha señalado el profesor haciendo esta referencia de Carlos Scolari. Efectivamente, es un ecosistema sumamente cambiante. Cuando nosotros estudiamos comunicación, bueno, yo estoy ya bastantes años después de mi graduación, pues podíamos contar los medios con nuestras manos. Era radio, prensa, televisión y bueno, ahora ya tenemos un ecosistema enorme. Pero en medio de todo este caos que a veces parece, porque parece que ya nos especializamos en multimedia, viene la transmedia, luego la transmedia, viene la IA, luego que comunican no solamente el Twitter, ya aparece el TikTok. Entonces, en medio de esto, yo creo que más que abrumarnos, deberíamos ser como el colibrí, hacer nuestra parte, ubicar nuestra parte, por más pequeñitos que seamos, y poder ir dando lo poco que conocemos de ir construyendo redes. Eso me parece sumamente interesante y la educomunicación y la alfabetización mediática van para allá. En la introducción, pues vale la pena hacer un recorrido breve hacia la educomunicación y su concepto, ¿no? Es una concepción que fue justamente en los años 50, con las disputas de políticas que había, ¿no es cierto? Ya se estaba hablando de tecnologías a nivel internacional. Y bueno, frente a ello, ya se habló de las industrias culturales, ustedes recordarán, y se miraban los medios como estos productores de servicios. Entonces, la educomunicación de la mano de Paulo Freire, de todos los pensadores latinoamericanos y de la mano de la corriente crítica, además, la corriente crítica latinoamericana, sobre todo, vendrán a darnos cuenta de una nueva corriente que es la denominada educomunicación. Frente a ello, empieza ya a hacerse este proceso de llevar los medios a las aulas y también viceversa, a las aulas hacia los medios. Y hacer procesos que permitan fusionar además dos disciplinas que estaban en el pleno límite, como es la educación y la comunicación. Muy de la mano vendrá después la alfabetización mediática, ¿no es cierto? Que vendrá justamente a educarnos, si se quiere, a contarnos, a formarnos, a orientarnos en el tema de habilidades y de comprensión crítica sobre los medios, especialmente los medios digitales y la sociedad actual. Ahora, la educomunicación tiene muchísima fuerza en nuestra región, en América Latina principalmente. Como les había dicho, todo esto inició con Paulo Freire y su fuerte crítica a la educación y a la comunicación bancaria,
que vendrá pues a cambiarlo todo y a decirnos, no, también nosotros necesitamos una corriente más crítica, necesitamos formar personas que no solo repitan, sino que también piensen, critiquen, transformen, y pues de esto de educar, de comunicar y educar para inconformar y luego para transformar. La tecnicidad, lo popular y lo educativo se van anudando, se van articulando en historias particulares y que marcan distintas perspectivas y prácticas de hacer comunicación. Me gusta mucho este autor Jorge Huergo, ¿no es cierto? Porque él vendrá también a hacer como una vendrá como a aterrizar la conceptualización de la educomunicación y yo siento que lo vendrá a humanizar también bastante, ¿no? Y a decirnos que son procesos que pueden cambiar sociedades. Yo quisiera compartirles una experiencia muy bonita que la hicimos en conjunto con Edgar Dávila de la Universidad de Bolivia, porque pues con él, yo les voy a dejar los enlaces, pudimos escribir un artículo, pero más allá de eso, poner en práctica un proceso de mini medios para erradicar la violencia en niños y niñas menores de 5 años. ¿Qué es lo que, perdón, no menores de 5 años, de 5 años a 12 años? Me acordé que nosotros no les pusimos a los niños menores de 5 años porque estaban muy pequeñitos y en realidad nos costó mucho entrar en ese proceso, pero de niños de 5 a 12 años empezamos este trabajo y para mí fue también muy revelador porque ahí nosotros pudimos darnos cuenta que los niños y niñas en la escuela conversamos con ellos respecto de qué es violencia y los niños identificaban muy bien lo que era violencia. Era una agresión física, era cuando me pegan, cuando me hablan, cuando me tratan mal. Muy bien. Luego pasamos a la segunda etapa de la investigación y les preguntamos, bueno, ¿y tus padres te violentan? Y ellos decían, no, no, ¿cómo? No, no, no. Pero tu papá te pega. Sí. Entonces ahí es cuando, bueno, fue un equipo interdisciplinario también y pues lo que descubrimos es que obviamente los niños y niñas estaban relacionando esa violencia con amor, porque el discurso era que mi papá y mi mamá me pega por mi bien, porque me está educando y porque me ama. Más adelante serían adultos y adultas, víctimas de violencia, pero también violentadores, porque en su conciencia estaba que en realidad la violencia de alguna manera está educando y estás amando. Fue un reto muy grande de hacer mini medios con los niños de las escuelas de allá para que ellos mismos empiezan primero a entender estos procesos de que sí eran violencia, pero sobre todo no, la idea no era que se vayan contra sus papás o que estén indisciplinados o que hagan lo que quieran. No, 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 nuestra idea era que sí, que los niños necesitan rutinas, necesitan disciplinas, necesitan que sus primeros cuidadores y también sus educadores les guíen por el camino, pero había un nuevo modelo que era la crianza en positivo. Esta experiencia en Bolivia para mí fue, como les digo, transformadora, porque yo también tengo una niña pequeñita. Y claro, cuando yo escuché este ejemplo que nos dijo la psicóloga y nos dijo, miren, digamos que su niño hace un berrinche. Se lanza ¿cómo es? Se lanza al piso y hace un berrinche. Tienes dos caminos. El uno que pues le agarras fuertemente de los brazos, le llevas al baño y le golpeas y le dices que eso no se hace. Te aseguro, nos decía, que ese niño jamás volverá a hacer un berrinche porque su cerebro entenderá que la próxima vez le va a ir peor, porque además siempre es eso, ¿no? Y la próxima vas a ver. Y hay otro camino. Esperas que se termine el berrinche, un día se va a acabar y le vas a decir que él va a escribir por qué está mal hacer un berrinche, qué es lo que le molesta y digamos que es un niño que todas las tardes sale a jugar fútbol. Entonces le vas a decir por la consecuencia de este acto que tú has tenido que ha sido injusto, que está mal. Va a ser que durante toda la semana tú no vas a salir a jugar fútbol y aparte vas a hacer esta lista de por qué está mal tu berrinche. A los 5 días vuelves a conversar con este niño y este niño seguramente nunca más va a volver al berrinche porque a hacer el berrinche porque sabe que hay una consecuencia. Pero nos decía, las dos formas dan resultado. La gran diferencia es que al no usar la violencia, este niño que habrá tenido este proceso de acompañamiento, que
Esta semana de asumir consecuencias será también un adulto que entienda que no se resuelven los problemas con violencia, sino se resuelven siendo responsable, asumiendo mi consecuencia y pensando dos veces lo que voy a hacer. Pero claro, es un camino mucho más largo, mucho más difícil y de mayor compromiso. Pero existe. Y si estamos queriendo hablar de cultura de paz y transformar realidades de muchos niños y niñas que su violencia empieza en su hogar, pues lo vamos a hacer. Fue muy lindo porque además a los niños ya les contamos esto y trabajamos también con sus papás. Y pues los niños, como son grandes agentes multiplicadores, lo que se hizo es que finalmente ellos podían dar a conocer en sus hogares a través de pequeños programitas de radio, de televisión, qué era lo que, o sea, cómo querían ser tratados. Ha sido una experiencia muy linda. Yo, la verdad, aprendí muchísimo ahí sobre la crianza respetuosa y yo entendí que la comunicación puede ser transformada, porque puede transformar y cambiar vidas. Y así les podría contar un montón de anécdotas de la educomunicación. Estuve trabajando también con Plan Internacional acá, con los niños y niñas comunicadores que a través de procesos de educomunicación, teniendo su propio programa de radio, podían dar a conocer a los adultos sus realidades, sus dolores, pero también sus alegrías, porque a veces creemos que los programas educomunicativos son de pura queja, son tristes. Pues no, estos programas educomunicativos pueden cambiar vidas. Ahora, quisiera hablarles acerca de la... Ay, perdón, ya me fui muy atrás. De la ahora, una vez que hemos hecho esta aproximación hacia la educomunicación y estas anécdotas, la cultura digital, pues muchos hablamos de la cultura digital. Sin embargo, esta es una cultura que de la información que debería promover una construcción conjunta y de intercambio. De hecho, hay muchos autores que dicen que ni siquiera se debería llamar cultura digital, sino que nosotros deberíamos hacer el proceso de digitalización de la cultura, porque nos decían, la cultura está aquí, lo que deberíamos hacer es, como bien lo dice Sebastián Nobonsky, dice, ¿no es cierto?, que esta cultura que nosotros tenemos la deberíamos digitalizar, pero siempre con este componente humano, ¿no es cierto?, entendiendo, y ahí sí, la cibercultura como este conjunto de tecnologías que no solamente tienen que ver con el teléfono, con el dispositivo, sino que tiene que ver con prácticas, con actitudes de pensamiento, con valores. Justamente el profesor Franklin mencionaba a Javier Darío Restrepo. Tuve la enorme suerte de que él sea mi profesor. Yo me gané una beca para ir a estudiar en Bogotá, un diplomado, y él era mi profesor de ética periodística. Él lamentablemente falleció hace muy poco, pero yo quedé muy señalada con las palabras que él decía. Yo siempre me sentaba en la banca, en la primera banca, porque me encantaban sus discursos y sus clases. Y pues él decía, ¿no? Nos decía, a ver, chicos, cada vez que ustedes se sientan frente a un micrófono, frente a una cámara, o del computador para escribir el texto de las noticias, pregúntense muy sinceramente, ¿qué de lo que estoy escribiendo, de lo que estoy comunicando, de lo que estoy diciendo va a ayudar a dignificar o cambiar la vida de la persona que me está regalando lo que nunca va a recuperar, su tiempo? Entonces decía, hágase esa pregunta. Y si la respuesta es, no voy a cambiar su vida, solo le voy a entretener, solo le voy a hacer reír o le voy a contar un chisme de farándula, pues nos decía, háganse presentadores, pero no sean periodistas ni comunicadores. No tengan la desfachatez, nos decía, de llamarse así. Para mí también eso fue muy, muy, muy interesante, porque a la final del día, y ahora, como bien lo ha dicho el profesor, viene muy, ahora es muy vigente este tema de la ética y del manejo de lo que estamos diciendo a través de los medios, ¿no? Más aún ahora que tenemos un acceso tan fácil, pero que muchas veces nosotros lo minimizamos y no entendemos la real dimensión de todo lo que comunicamos. Y esta re relación que ahora además tenemos con el mundo, aparte con el componente pandemia, que generalmente está hipermediada, ¿no es cierto?, por softwares, hardwares, que de alguna manera
Han cambiado la forma de comunicarnos y que nos ha reconfigurado más incluso nuestras identidades con las que nos vinculamos, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, una cosa somos en persona, otra cosa somos en el estado, otra cosa somos en el Facebook, otra cosa somos chateando. En realidad nosotros vamos cambiando incluso nuestra manera de ser y esta reconfiguración es la que necesita reflexionarse y sobre todo estudiarse muchísimo y este es un reto para los académicos. Para ustedes que seguramente estarán pensando ya en su artículo de investigación, en su titulación, que miren también estos nichos de investigación para poder realizarlo. La sociedad ahora necesita un montón de investigaciones, por ejemplo, de este tipo, cómo se están reconfigurando, por ejemplo, las relaciones sociales a partir de la mediación de la tecnología. Yo aquí quisiera hacerles una pregunta, pues, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hoy han estado ustedes en el celular, siendo muy sinceros? ¿Cuánto tiempo se quedaron hoy tras de la pantalla? Pues seguramente, pues adivinándoles, muy poquitos dirán 10 minutos, y a veces es imposible. Resulta que a veces ya son muchas horas las que nosotros estamos encontrándonos o relacionándonos a través de la tecnología. Bueno, nosotros estamos hablando de todo este ecosistema mediático, digital, y no podemos dejar de hablar, hemos hablado de este concepto tan bonito de la comunicación, de la cultura digital, pero dentro de este escenario aparece necesariamente un fenómeno que también necesita ser muy estudiado y es el de la desinformación, noticias falsas y discursos de odio. Porque justamente este es el nicho en el cual entra la alfabetización mediática a través de procesos educomunicacionales, porque nos damos cuenta que así como ha habido un adelanto de la tecnología como nunca antes la humanidad haya visto, pues también resulta que no estábamos tan preparados para ello y así como hubo esta novedad de poderse comunicar rápidamente, como ha habido un montón de ventajas, también las ha habido las desventajas. Yo cuando era muy pequeñita veía un programa que se llamaba Los Supersónicos, que el jefe le llamaba por teléfono al protagonista, ¿no? Era una caricatura. Y pues él prendía una televisión y se le veía en tiempo real. Jamás se me ocurrió que soy yo voy a vivir jamás, en que no estoy tampoco tan viejita, pero tampoco tan joven, y ahora eso pasa y es una gran, gran ventaja, pero también tiene una desventaja y que nos ha vuelto todos omnipresentes. Antes el único omnipresente, según la creencia de la religión católica, era Dios, ¿no es cierto? Porque Dios estaba en todas partes. Pero ahora nosotros también tenemos que vivir este fenómeno de la omnipresencia porque resulta que al mismo tiempo, pues puede ser que yo ahorita esté por Zoom dando la conferencia, me están escribiendo un WhatsApp, mis alumnos, así, profe, ¿dónde me conecto? Ya estoy en dos partes, ¿no es cierto? Tal vez alguien me escribe en el Facebook y me pone un comentario, ya estoy en tres partes. Entonces, ¿cuándo vamos a sentarnos y volver a esto de estoy en una sola parte y aquí me quedo? Y ahora, todo esto que yo les estoy diciendo, a todo esto que yo les estoy diciendo y que seguramente a ustedes les pasa, o a veces uno hasta hay tanta irresponsabilidad que están manejando, maquillando y contestando el WhatsApp. Pero lo que pasa es, como les digo, ¿no? Que hay una omnipresencia, pero también una precarización laboral y también yo creo que también los chicos lo viven en la universidad, ¿no? 10 de la noche mandando WhatsApp de las tareas, ¿no? O a mí, una vez un estudiante me llamó a las 3 de la mañana, profe, mañana hay clases, o sea, es porque hay esta sensación de disponibilidad 24/7 y algunos expertos dicen que sin ser exagerados, casi que estamos peor que en la época de la esclavitud, que estamos 24/7 disponibles, ¿no? Hay correos que a uno le llegan 2, 3 de la mañana y que tiene que responder. Cuando les cuento, cuando yo recién empezaba a trabajar, cuando trabajaba, mi mamá trabajaba, también se dedicaba a la educación. Era rectora de un colegio y mi mamá sabía que yo sabía que su horario era. Ella entraba a las 5 de la tarde y salía a las 10 de la noche porque era un colegio nocturno,
Pero yo sabía que en la mañana ella no iba al colegio ni nada, ¿no? Entonces mi mamá ahora me dice, yo no podría vivir esta época porque seguramente en la mañana me estuvieran mandando WhatsApp, me estuvieran mandando al grupo y que mande esta información y sería muy complicado. Y para sumar más cosas, no quiero ser tan negativa, pero así pasa, estamos viviendo un momento bastante triste en la humanidad, de muchísima polarización a partir de que hay una explosión de desinformación, las denominadas fake news, que de acuerdo a que dicen muchos que son noticias falsas, pero dicen que ni siquiera debería ser esa la traducción, porque las noticias jamás son falsas, que debería llamarse simplemente desinformación. Es decir, aquellos movimientos que parecen tan reales y que logran convencernos y además incluso a veces manipulan nuestra manera de pensar y de ser. Junto con otro fenómeno también horrible que son los discursos de odio, estos haters que están todo el tiempo echando tierra a través de las distintas redes y que uno dice, pero ¿por qué? No tiene corazón, no tiene vida. No, lo que pasa es que están monetizando a través del odio, ¿no? Y fíjense en que yo leí un artículo en donde decían que más monetiza el odio que la bondad, porque cuando alguien escribe un comentario y empiezan a echarle tierra, hay muchas personas que empiezan como a tomar partido y todo eso, adivinen a qué bolsillo va, al del odiado. Sí, porque si pone algo bueno, pues alguien también por ahí pone ok, un corazón y se acabó. Pero cuando alguien pone algo malo, pues parece que ese dicho de que todo mundo hace leña del árbol caído funciona. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que el acto de comunicar siempre tiene un objetivo, un propósito, una finalidad y que se debería sostener en este sistema de valores, ¿no es cierto? Porque si no se hace así, lo que vamos a tener es esta situación que estamos viviendo en la actualidad de muchos discursos de odio que además incitan a situaciones complejas y no digamos de la desinformación. El otro día yo fui a una cadena no voy a decir, una cadena de comida. Y me encontré que ya no me iban a atender personalmente, que tenía que irme a una máquina y ahí digital, y si tenía tarjeta de débito estaba al otro lado, pero si tenía efectivo tenía que hacer otra transacción y que la chica que me iba a atender. Entonces, bueno, yo me puse a pensar cómo pensamos, perdón, la redundancia, que esto es un adelanto, si al final es un retroceso, ¿no? Quizá puede ser que ahorre mucho tiempo a la empresa, pero esto desde una perspectiva de la moneda, del dinero. Pero desde la otra perspectiva, estamos ingresando a un nuevo escenario de total despersonalización, ¿no es cierto? Ya no hay con quién conversar, es una máquina la que conversa y dialoga con nosotros. Y lamentablemente estamos viviendo sociedades digitales, estamos asistiendo a ciudades que quieren ser digitales, negocios que quieren ser digitales con una población análoga en su gran mayoría. Y esa creo que es la gran brecha que se está viendo. Se dice que hay un 365%, imagínense, no es 100, son 365% de preocupación por las fake news y discursos de odio, por la proliferación de noticias falsas, que sigue siendo un creciente fenómeno. Ya que la difusión de desinformación en redes sociales, sitios web y plataformas en línea son realmente constantes. Y uno dice, no, pero es que yo no les creo. No, no, no. A veces uno está tan desprovisto de tantas herramientas para poder evitar de esto que puede pasar, ¿no? Yo creo que quién no ha caído cuando fue el COVID, que nos dieron un montón de recetas y pues las aplicamos, ¿no? Las aplicamos o lo último que pasó fue que dijeron que en el aeropuerto había una serie de maletas que iban a rematarlas a $1 porque no sabían cuál era el contenido y bueno, tuvo que salir la gente del aeropuerto a decir que eso era una mentira. Y justamente frente a este escenario, lo que hacemos es empezar primero a entender en dónde estamos. Yo creo que esa es una idea básica, porque también a veces la negación, no, no, la tecnología es buena o la tecnología es mala, no, no. Y yo creo que debemos primero pararnos bien en este escenario, en esta descripción que les acabo de hacer,
para finalmente tomar una decisión de frente a ello, qué es lo que podemos nosotros como comunicadores y ustedes como futuros comunicadores cambiar y transformar. No, yo creo que lo primero que debemos hacer es hacer esta diferenciación entre la educomunicación y la comunicación instrumentalista que está tan presente, ¿no? Una comunicación instrumentalista que nos dice que mientras editemos súper bien, tengamos una muy buena voz y tengamos la IA de nuestro lado, todo va a estar bien. Esto es usar la comunicación como instrumento. Pero hay una corriente tan bonita como es la comunicación vista como derecho, la educomunicación vista como derecho, que en cambio entiende este rol de la comunicación de ser justamente un eje realmente transformador de vidas, que va más allá, que los instrumentos se vuelven lo que son, simples herramientas. Pero la narrativa, la toma de decisión de lo que voy a decir y cómo voy a decirlo sigue siendo humana, sigue siendo desde el empatía, debería seguir siendo desde la empatía, desde este deseo transformador del mundo. A mí cuando me preguntaban ahí en la UTA, me preguntaban, ¿y usted por qué estudia periodismo? Y pues sí, uno siempre decía, no, porque quiero transformar el mundo, me muero por cambiar el mundo, por hacer un mundo mejor, más humano, pues que ese discurso se siga manteniendo. La educomunicación tiende a transformar el sistema, mientras que el instrumentalismo lo que hace es mantener el sistema, ¿no es cierto? Nos dice, mire, cómprenme el iPhone 14 y va a tener unos super videos y va a tener un montón de likes. Usted puede tener el iPhone 14 o el Android más bajito, de más baja gama, que si usted quiere, no tiene estos valores, esta ética y todo el bagaje de conocimientos en cuanto a teoría de la comunicación, en cuanto a todo lo que usted ha recibido en la universidad, usted no lo va a poder hacer. Sí, lo que decía un gran pensador, o sea, uno no puede ser un buen comunicador si no es buena gente. Y hay muchas personas en el sistema, les interesa este comunicador que mira como desde la perspectiva del instrumentalismo, de no, no, yo lo que quiero es ganar likes y nada más, o ganar audiencia y nada más. La centralidad de la comunicación está en la persona, en el ser humano, en su cambio, en su dignificación, mientras que el mentalismo es en la imagen, ¿no? Es la imagen, es vuelvo a la comunicación y a los seres humanos mercancía con la que yo hago intercambios. La educomunicación promueve valores, empatía, la expresión que todos y todas deben tener, ¿no? Todos los grupos minoritarios, mayoritarios. Yo siempre les hago un ejercicio a los chicos y les digo, y a las chicas, y les digo, a ver, si ustedes de ahorita tuviesen que hacer una entrevista, digamos, sobre un acontecimiento último de gran día, lo que pasó con la vicepresidenta en el Ecuador, un tema actual. Nómbrenme, por favor, 10 expertos en política que ustedes podrían entrevistar para hacer esta noticia. No, pues los chicos sí se enamoran un poco, pero lo logran. Ok, ahora me van a nombrar 10 expertas, mujeres, que van a entrevistar. No hay. Me dicen, no, profe, solo hay una o dos. Y es porque justamente se ha quitado, se ha naturalizado esta idea de que que la expresión está solamente en un determinado sexo. Y la educomunicación lo que hace es rescatar esto, que todos y todas puedan hablar, como dice tan románticamente, pero sobre todo tan coherentemente, todas las voces, todas deberían caber. Mientras que el instrumentalismo lo que nos genera es competencia entre nosotros, individualismo y repetición de conceptos sin ninguna crítica, sino repitiendo lo que ya nos han dicho. La inteligencia artificial viene a interrumpir todo este proceso, ¿no es cierto? Tiene un papel significativo, yo creo, en la inteligencia artificial como tal, en la educación y la alfabetización mediática, porque si lo vemos como lo que es, y como yo lo había de aclarar, una herramienta para cambiar, ¿no es cierto? Pues lo puede hacer. ¿Y cómo podría ser? Por ejemplo, en el tema de personalización del aprendizaje, adaptando el contenido educativo a las necesidades de los estudiantes, ajustando recursos y actividades a nivel personal, análisis de datos y retroalimentación, ¿no es cierto? Esto también nos podría ayudar un montón.
y sobre todo la detección de desinformación y educación mediática. O sea, es tan simple. Por ejemplo, en el Ecuador yo admiro muchísimo a Fundamedios por todo el trabajo que hace a través de su página Ecuador Chequea. Ustedes, si tienen duda de alguna noticia que está circulando en el Internet, lo que pueden hacer es mandar a Ecuador Chequea y Ecuador Chequea les envía en menos de 24 horas si esa noticia es verdadera o falsa. Incluso cuando es falsa, les manda cuáles son las fuentes y por qué debería desecharse. Esa, por ejemplo, es una gran herramienta. Y de hecho, los algoritmos de IA pueden ya hacer que usted mismo detecte información en la línea que sea totalmente falsa y podríamos evaluar de manera crítica las fuentes de información. Además, que la IA viene para ayudarnos a optimizar el tiempo y lo que antes hacíamos en 2, 3 días lo podemos hacer ahora en cuestión de segundos, por ejemplo, en recopilar datos históricos. Sin embargo, siempre con este cuidado de no deshumanizarnos, ¿no? No puedo yo creerle todo a la máquina, porque la máquina es un algoritmo que toma lo que más se repite y ya. Y justamente estuve asistiendo a un seminario que hizo la Fundación Knight Center, que es una fundación de periodistas a nivel mundial, y pues la capacitadora era una editora del New York Times y ella decía que lo que más le preocupa de la IA es que, bueno, que efectivamente en las salas de redacción ha venido a dar un vuelco terrible, que, por ejemplo, si ellos quieren hacer seguimiento de un tema, le piden a la IA que organicen una línea de tiempo, por ejemplo, determinada circunstancia. Pero ella decía que lo que le preocupa mucho es el sesgo. Porque decía, bueno, la IA simplemente toma los datos que más se repiten o los que más se han citado. Y los que no están citados, ¿qué pasa? Decía, puede haber ahí un sesgo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado y nunca deshumanizar los procesos. La IA, me da elementos, el Internet me da elementos, pero el que tomo la decisión, al final, soy yo. Eso yo siempre les digo a los chicos, por favor, crean, no le crean a Google, créanse ustedes, ustedes son capaces de hacer bien la tarea, ¿por qué tienen que pensar que Google lo va a hacer mejor que ustedes? Dicen, un profe es una máquina, exacto, es una máquina y la humanidad y ellas no tienen la capacidad de pensar, de discernir, de actuar. La IA también puede ayudar a automatizar, como decíamos, las tareas administrativas y nos puede proporcionar estas experiencias personalizadas y sí nos puede ayudar, por ejemplo, a multiplicar más productos que queramos hacer para ayudar en estos procesos. A manera de conclusiones, yo quisiera decir que los desafíos para este proceso son muy grandes, pero en principio se debe considerar las barreras, las limitaciones, las resistencias, ¿no? Porque también hay muchísima resistencia en este tema, hay muchas limitaciones. De hecho, si a alguien le insultan en el Facebook, no sabemos a dónde acudir. En esto, las políticas públicas en el Ecuador nos quedan debiendo un montón, porque todavía no hay una legislación y como alguien alguna vez dijo, bueno, pues vaya donde el señor dueño de Facebook a ver si es que le hace caso y no es así. O sea, nuestro país también debería tener una legislación que nos permita también hacer un determinado control, ojo, no de la libertad de expresión, sino un control de lo que se publica cuando está haciendo daño, ¿no? Hay una historia, yo fui a una reunión de la UNESCO en Quito y decían una candidata mujer que se lanzó para alcaldesa y empezó así, se lanzó, empezaron a circular unos videos de ella teniendo intimidad, ni siquiera era ella porque se notaba claramente que su cabeza había sido pegada a otro cuerpo. Sin embargo, eso se viralizó terriblemente, vieron sus hijos y lo que ella hizo es terminar casi que medicada porque tuvo una depresión muy fea porque no podía creer que la gente crea en eso y que lo comparta además, y pues tuvo un proceso muy, muy complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nosotros no deberíamos permitir, y esta alfabetización mediática debería tener un protocolo que nos diga, bueno, no comparta, verifique, sea empático, póngase en los zapatos de las demás personas. Yo quiero agradecerles muchísimo por esta oportunidad. Pienso que hay muchísimas anécdotas que se pueden compartir, muchísimas cosas que se pueden hacer. Y les digo porque yo ya lo he hecho. En realidad, yo he podido comprobar en la práctica que la comunicación puede transformar,
vidas. Nosotros hemos hecho proyectos con los estudiantes, por ejemplo, para trabajar como el uso del WhatsApp, por ejemplo, para adultos mayores, porque también son un segmento de la población muy vulnerable, que está en una situación casi que de indefensión frente a estafas, frente a un mal uso. Entonces, hemos trabajado mucho en eso. Tenemos un pequeño protocolo, hacemos una pequeña charla con los mismos chicos que ellos van y les comentan cómo hacer cómo se usa el WhatsApp, el significado de los emoticones. Si una not ahí tenemos si una noticia ellos dudan, pueden mandar a Ecuador Chequea para que se compruebe. Esto de, por ejemplo, incluso cómo se envían, cómo se reciben mensajes. Aunque ustedes digan, no, pero eso es tan sencillo. No, pues para nuestros abuelitos a veces no lo es tanto. Y nosotros estamos trabajando en ese segmento y con los adolescentes también estamos en pensándolo recién, todavía no lo aplicamos, el tema de evitar, por ejemplo, la formación de estereotipos a través de representaciones que se dan en los medios y que necesariamente vendrán a tener esta incidencia en las chicas, ¿no? Hay un estudio que está en Chile y en Argentina de que las niñas pasan mucho tiempo tratando de parecerse a sus filtros para ser aceptadas, entran en anorexia, bulimia, depresión, no aceptación, baja autoestima. Entonces, claro, hay toda una campaña que se puede hacer también a través de los medios, porque yo sí, así digo, así como los medios muchas veces tienen estos procesos de violentación, porque así es, también pueden cambiar, ¿no? También pueden ser en positivo. La verdad es que también nos toca hacernos un mea culpa a los medios, también nos toca mirar cuál ha sido nuestro rol en la sociedad. Yo siempre digo, ¿qué tal que en los noticieros trabajamos mucho por la cultura de paz y luego nos pasan las narconovelas que naturalizan esto de que para ser felices en la vida no importa que seas el malo o que vendas droga, si la droga, si eso te va a dar plata, te va a dar un estatus determinado, ¿no? Entonces, también los medios tenemos que tener esta mirada crítica hacia los medios. Esta mirada crítica hacia lo que consumimos también en TikTok, en Instagram, en Facebook. El TikTok resulta que puede, bien utilizado de manera positiva, puede ser una gran herramienta de cambio, de transformación, de humanización. Y también puede ser lo otro. Yo quiero finalizar con una anécdota que contaba la profesora Guadalupe Nogués. Ella decía que ahorita estamos asistiendo a una situación compleja en el mundo, y decía ella que quería hacer una analogía, una comparación con el fuego. Cuando recién el hombre y la mujer descubrieron el fuego, no fue fácil, se quemaron aldeas, no sabían cómo controlarlo, fue nefasto para la humanidad, pero cuando ya supieron controlarlo, pues ha sido una gran bendición, capaz de cocinar, primero cocinar nuestros alimentos, darnos justamente este calor que necesitamos en épocas muy frías, ¿no? Es una gran fuente de energía, pero sabiéndolo controlar. Entonces, este camino es el que nos queda a todos y todas, más aún a ustedes que van a estar frente a una pantalla, que van a estar en los medios. Nos queda un gran reto. Ahora lo que debemos es asumirlo con toda esta responsabilidad del caso, de saber que todo lo que ustedes dicen, de todo lo que ustedes hacen a través de redes, va a transformar. Y vuelvo y repito la frase de Javier Darío que decía, la próxima vez que ustedes vayan a estar frente a un medio, piensen cuánto están aportando positivamente para la vida de estas personas que les están regalando su tiempo, porque hay muchas cosas que se pueden recuperar en la vida, menos el tiempo. Y qué bueno que hay muchas personas que son nuestra audiencia, que a veces solamente le llamamos audiencia, pero detrás de eso hay seres humanos que nos están escuchando, que nos creen y que a veces hasta con una historia podemos incidir. Entonces, yo les invito cordialmente a que la próxima vez pues nos sentemos y hagamos esta pregunta, nos hagamos la pregunta a ver qué es lo que, cómo voy a influir positivamente a través de los medios para las personas que me están mirando. Eso es lo que les quería compartir, así muy rapidito, porque ya entiendo que ya es tarde, que ya estamos todos medios cansados, pero si tienen preguntas, dudas, con todo el cariño del mundo y con todo el gusto del mundo, yo estoy para poder contestar.
Mi estimada Lorena, muchísimas gracias. Tengo unas dos preguntitas, por favor. La primera dice, ¿cómo puede la educomunicación ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para ser ciudadanos informados y críticos? Bueno, la educomunicación en sí, yo creo que la más bien ustedes como estudiantes la deben manejar hacia su población, hacia su comunidad, porque son procesos, ¿no es cierto?, de la creación y fomento de pequeños medios para poder cambiar. Yo les había dado algunos ejemplos, ¿no? Y si en su población los jóvenes están organizados. Ellos podrían tener su propio programa de radio o podrían tener, sí, su live, su página en Facebook, que podría hablar de temas sobre qué están pasando los jóvenes. Por ejemplo, ¿qué opinan los jóvenes de la inseguridad? No desde la formalidad, porque a veces también tenemos esta falsa idea de que, no sé si les ha pasado, uno se pone frente a la cámara y ya se pone serio. O también hay del otro que se relaja demasiado y dice cualquier cosa. Entonces, yo creo que es más bien el rol de ustedes como futuros comunicadores mirar a la educomunicación como una herramienta El válida mundo para evoluciona y hacer este nosotros mundo con un mundo él. mejor. Hemos Me parece muy transformado la bonita la estructura Universidad de la Técnica de pregunta porque hay Ambato una para transformar intencionalidad de positivamente la vida verdad de cambiar el nuestros mundo. Hay una jóvenes y intencionalidad así de mirar a la transformar la comunicación sociedad. como La UTA transformadora, lidera la como evolución derecho, educativa como con esta infraestructura, herramienta inclusiva de laboratorios, participación tecnología de que muchas punta y veces no talento la humano que tenemos, ¿no? contribuye a la excelencia Entonces, educativa. yo creo que Transforma tu más bien futuro. ustedes son los Estudia en llamados la a de UTA. manera Revisa más nuestra oferta creativa, crear, académica en hacer sus proyectos en las aulas, ¿no? www.edu.es. Bueno, Universidad nosotros Técnica de normalmente antes Ambato. de la Cambio, pandemia tuvimos un evolución, proyecto muy bonito que se transformación. Yo llamaba soy de la UTA. los Mashcatubers, El que eran mundo dos niños que evoluciona y pues iban nosotros con a él. hablarnos Hemos acerca del transformado la patrimonio, Universidad ya que Técnica de no pudimos Ambato realizar para porque iba la transformar pandemia, pero positivamente la estamos vida por de nuestros retomarlo. jóvenes Por ejemplo, y eso así podría ser una transformar la posibilidad, sociedad. ¿no? La O UTA lidera la niños, porque a evolución veces nosotros educativa queremos con como ser los infraestructura, futuros, los que laboratorios, hablamos y les damos tecnología consejos a de los punta y demás, y talento no pues humano que contribuye a la la excelencia educativa. comunicación no es de eso, la Transforma tu comunicación es futuro. cercana, como bien Estudia en decía la el profesor UTA. Franklin, es Revisa nuestra oferta esta académica posibilidad, en dar esa posibilidad que todos www.uta. expresen y digan lo que piensen. Es muy distinto ver un profesional hablando de jóvenes que hablando jóvenes para jóvenes desde los jóvenes y de ahí sí iluminados porque de pronto con algún pensamiento de algún psicólogo. Por ejemplo, digamos el tema del suicidio, ¿no? Que es un tema tan doloroso. No es lo mismo que invitemos a un psicólogo y él hable las causas, las consecuencias, a que los chicos mismos con un micrófono ahí empiecen a contar por qué se da, cuál es la situación que muchas veces les da eso y empiezan. Es muy lindo. Nosotros tenemos aquí un programa que hacemos, bueno, yo digo nosotros, pero en realidad es plan internacional porque yo les capacité a los chicos. Ellos tienen un programa en la radio pública del Consejo Provincial. Es en quichua y en español. Y es hermoso. Por ejemplo, el último programa que hicieron, y es al aire, ¿no? Era sobre el tema de la violencia a propósito del 25 de noviembre. Y fue muy bonito porque son niños hablando con niños, para niños y también para adultos, sobre un tema tan difícil, pero que lo abordaron muy bien, hicieron dramatizas, hicieron como es radiodrama, hicieron radiodrama, rescataron los sociodramas, los radiodramas, invitaron a una señora experta en género, entonces fue bonito, o sea, la verdad es que hay muchos procesos que ustedes más bien los podrían hacer. Pero como bien les decían, nosotros como estudiantes, pues estudiar los procesos, conocerlos bien. Aquí en el aula es donde ustedes deben hacer como los ejercicios para que luego salgan fuera. Entonces yo les animo a que miren la educomunicación como una alternativa o como una opción también. Muchas gracias, Lorena. Y para concluir, una última pregunta. ¿Qué métodos y estrategias se utilizan en la educomunicación para la alfabetización mediática? Bueno, esa fue toda la. bueno, tenemos varios métodos, como yo les decía. Los mini medios, unos, es una estrategia válida porque es poder hacer pequeños medios hablando acerca del tema. Las capacitaciones, como tal, también son otra estrategia en las aulas, ¿no es cierto? También la lectura crítica y visión crítica de medios es otra estrategia muy válida, el de que entendamos que los medios, que tenemos que tener una visión crítica, porque en verdad los
Estamos para orientar, informar y entretener, y parece que la mayoría de medios se han quedado casi en el 90% de su parrilla para entretener. Entonces, ¿cómo yo veo una narconovela y no me dejo llevar por eso? Sería a través de la alfabetización mediática digital que vendrá pues a decirnos, mira, tu actitud frente a esto es una actitud crítica, ¿no? Entonces yo miro, me entretengo, me divierto, pero nada más, pero no lo hago parte, no lo asumo. De ahí que tenemos mucha romantización, incluso de las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Tenemos esta idea de la novela, ¿no? La novela mexicana en donde necesito un rescatador para ser feliz. Entonces hay una romantización de o necesito plata para ser feliz o necesito determinada manera para ser feliz, cuando en realidad hay muchas opciones de ser felices y quizá también deberíamos dar más estas reales realidades. No estoy hablando de realities, por Dios, que son totalmente, yo creo que van en contra de la dignidad humana, sino más bien presentar estas historias de vida que pudiesen motivar a los demás. O sea, tantas historias de vida tan bonitas que hay y que nosotros pudiésemos ponerlas para que motivemos a tantas personas que de pronto están pasando por lo mismo, ¿no? Y volvamos a retomar el tema del suicidio. Bueno, vamos a hablar con alguien que pasó por eso y le vamos a contar y esta historia de vida seguramente va a calar y va a cambiar de decisión. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Esa es la circunstancia. Yo creo que hay muchas herramientas, hay que ser muy creativo para hacerlo. Yo he tratado de traerles los, ¿cómo es? Los conceptos, muchos los conceptos, le voy a pasar a Pau todo lo que tiene que ver con la alfabetización mediática, que es toda una rama. Yo me preparé justamente en Argentina, hay en la universidad, en la UNAE, hay cursos que abren cada 3 meses, justamente para docentes sobre el tema de alfabetización mediática. Tuve la suerte de hacer este curso y bueno, ahí ellos, aparte, decían que más allá de las definiciones, tiene que estar esta invitación de humanizar los procesos, o sea, que nosotros entendamos finalmente que todo es un proceso, que todo comunica y que lo mejor que podemos hacer es no quedarnos en ver esta comunicación instrumentalista, sino en ver esta posibilidad de cambio, que es muy legítima, además, que puede ser más difícil, que puede generar más trabajo, pero que sobre todo es posible. Yo creo que por ahí sería. Listo, muy bien, mi estimada Lorena, muchísimas gracias por tu participación dentro de este congreso, por tu ponencia, por igual tus conocimientos compartidos con nuestros compañeros de estudiantes y profesionales también que se encuentran en la sala y en las redes sociales. Bueno, creo que los nexos y las relaciones, en este caso en redes de investigación y en comunicación, serán muy importantes para seguir debatiendo y seguir buscando pues nuevas estrategias para una mejor calidad de vida, ¿no? Que ese es el objetivo de todos nosotros. Estimada Lorena, agradecerte muchísimo nuevamente, pues de igual manera, a nombre del Grupo de Investigación, Comunicación, Sociedad, Cultura y Tecnología, de la carrera de Comunicación, de la Facultad de Jurisprudencia y obviamente de la Universidad Técnica de Ambato, para nosotros ha sido un gusto poder compartir con docentes y profesionales de calidad que nos han permitido escucharles y de igual manera aprender mucho de sus participaciones en cada una de sus ponencias. Lorena, muchísimas gracias y de igual manera pues esperamos poder compartir ya de forma presencial también algunas actividades y a nuestro nexo será Pauli siempre para podernos unir y compartir pues en este mundo tan bonito que es la investigación y obviamente también la comunicación. Muchísimas gracias a todos ustedes también por la participación en el evento. Hemos culminado un día provechoso, un día en el cual hemos compartido muchas experiencias también y mañana a las 9 de la mañana les esperamos para nuestro segundo día en este congreso desarrollado estrictamente y exclusivamente pues para los estudiantes que son quienes se presentarán en cada una de las ponencias desde el día de mañana hasta el día viernes. Mi estimada Lorena, muchísimas gracias y una buena tarde para todos. Recording stopped. El mundo evoluciona y nosotros con él. Hemos transformado la Universidad Técnica de Ambato para transformar positivamente la vida de nuestros jóvenes.
y así transformar la sociedad. La UTA lidera la evolución educativa con infraestructura, laboratorios, tecnología de punta y talento humano que contribuye a la excelencia educativa. Transforma tu futuro. Estudia en la UTA. Revisa nuestra oferta académica en www.uta.edu.es. Universidad Técnica de Ambato. Cambio, evolución, transformación. Yo soy de la UTA.